Feliz Navidad. Buenas noches, alumnos. Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, Miss. Sí, se te escucha. Buenas noches, vamos a empezar con la clase. Estamos en la semana 4, ¿no? Voy a llamar a asistencia, ¿ya? Por favor, me dicen presente o lo escriben en el chat. ¿Ya? A ver. Altamirano, Olano, María Elena. Escribir en el chat, Nelia. La No, manita. los que no tengan el audio, o si no, la manito, por favor, ¿ya? Ya, muy bien. Barrientos con Dori. Capillo López, Juan Carlos. Presente, profesora. Ok. Carrillo. Tineo, Alexander. Churahuanca, Efraín. Collazos, Ríos, David. Cruz Quispe, Abraham, Dávila, Cruz Cristian,
Presente, Miss. De la Cruz, Miller, soy Yosimar. Jícaro Quispe Edison. José Percy Flores. Ya, Edison. Yacta Rimay, Pillaca Saúl, Loaiza Marisol Rómulo, ya está bien, presente Saúl, Loaiza Mariscal Rómulo, buenas noches, Muñoz, Guamanchumo, Jaime, Eduardo. Pérez Santos, El King, Rojas, Carlier, Rider, Ismael. Presente, Miss. Ya, Presente. Rojas. Buenas noches. Buenas noches. Romero, Paulino, Elsa. Ruiz Inostroza, Yolanda. Sainz, Castellano, Castañeda, Richard. Ya, presente. Sánchez, Medina, Wilson. Taco Quispe, Dani, Emanuel. Torres, Bailón y Del Dante. Zarzorza, Catire, Henry, Dante. Y la última, Zeta Palacio, Rosa Eva. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Voy a compartir. Profesora, buenas noches. Disculpe, tenía una llamada, disculpe. Soy Wilder Kulke. Un ratito. Ya ves, ¿cuál es tu apellido? Kulke, Wilder Kulke. Ya, ¿quién más? ¿Alguien más que no he llamado y que recién ha entrado? Ya, continuamos. Ya, vamos a ver ahora con respecto a la velocidad de transmisión, ¿no? Y el ancho de banda, ¿no? ¿Qué podemos decir con respecto a la velocidad de transmisión de datos, ¿no? Podemos decir que se mide por kilobytes o megabytes, ¿no? Eso es realización con respecto a la velocidad de transmisión de datos. Pero también podemos indicar que estas velocidades de transmisión, si es a través de un canal
o por un componente o por una unidad de tiempo, ¿ya? La velocidad de transmisión de datos también pueden indicar el baud 10 o podemos decir, por ejemplo, el número de unidades de señal por segundo. Ahora, con respecto al ancho de banda, el ancho de banda se define como la capacidad de un conductor para la transmisión de datos. Esto se mide en hertz, que es kilohertz, megahertz, ¿no? Se puede calcular a partir de una señal temporal mediante el análisis o la frecuencia que se encuentra entre estos límites, se denominan también frecuencias efectivas. Ahora, por decir, ¿no? Nosotros tenemos acá un diseño, si ustedes se dan cuenta, de un cable, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿No? El flujo de datos es el que pasa, ¿no? Que se mide por megabytes, ¿no? Y el ancho, ¿no? El ancho del tubo, ¿no? Por decir, ¿no? Se mide por megahertz, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver cómo realiza la velocidad de transmisión y el ancho de banda, ¿no? Ahora, tenemos para realizar esta transferencia o esta medición de los datos, tenemos que contar con el cableado estructurado, ¿no? Es el medio por lo que me permite la transmisión de datos o información de un punto a otro, o sea, un emisor y un receptor, ya sea servicio de video, audio, voz. El cableado a realizar debe cumplir con las normas y estándares establecidos por las instituciones internacionales, que es la TIA o la EIA. El objetivo del cableado estructurado es mejorar y optimizar los procesos tanto internos como externos de una empresa, además de reducir los costos y contribuir a la rapidez de la comunicación. ¿No? Las características, bueno, del cableado estructurado, como lo estaba diciendo, es estandarizar, ¿no? Está normatizado, ¿no? Es eficiente y es eficiente, ¿no? Define las distribuciones de la red. Ahora, con respecto a la TIA o EIA, es el estándar más conocido del cableado estructurado en el mundo. Está definido, como le decía, por estas instituciones, ¿no? Que es la EIA o TIA, que quiere decir Telecomunicaciones Industriales, ¿no? Asociadas, ¿no? En inglés, Telecommunication Industries Associates, ¿no? O Electrónicos Industriales Associates, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Y la EIA son asociaciones de industrias electrónicas, ¿no? Ahora, estas normativas han sido diseñadas, son protocolos para el cableado y esto va a crear un estándar en donde se va a especificar el tipo, la dimensión y la forma del cable y su instalación, ¿no? Ahora, para nosotros hacer, ¿no? Este diseño estructurado o este cableado, ¿no? Tenemos que contar con unas herramientas. Para eso nosotros tenemos que tener el cable UTP categoría 6, ¿no? Tenemos que tener los conectores, los JAP RJ45 para la categoría 6, el plush, ¿no? De RJ45, también si vamos a utilizar el cableado, el cable categoría 6, ¿no? Los canales, los conductos, los crimping, los impact, ¿no? Son herramientas que nos va a servir para realizar el cableado estructurado en una empresa o en nuestra propia casa, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir sobre el cableado, ¿no? El cableado estructurado, el cable UTP, ¿no? De categoría 6, es un cable de par trenzado estandarizado para Internet, ¿no? Para el Internet, que es compatible con las normas de la categoría, ¿no? Del cableado de categoría 5, 5E y categoría 3. Al igual que la categoría 5E, los cables de categoría 6 admiten segmentos de gigahertz, ¿no? Para el Internet de hasta 10, 100 metros, pero también permite el uso de redes de 10 gigabits a distancia limitada.
Ahora, con respecto a los conectores Jack RJ45, ¿no? Estos conectores sirven para realizar, ¿no? Con respecto al cableado de par trenzado, que es una interfaz de red de telecomunicación estandarizada para conectar equipos, como le estaba diciendo, datos de servicio, ¿no? Puede ser equipo de voz, proporciona información, ¿no? O sea, para transmitir información. Bueno, los canaletas y los ductos nos van a ayudar para transferir, como sea, el cableado, ¿no? Para que esté estructurado, ¿no? Para que contengan los cables de instalación que vamos a realizar. Las canaletas incluyen conductos comunes de electricidad, ¿no? Consiste en un elemento requerido para transportar el cable de datos, ¿no? Eléctrico, elaborado de un punto a otro punto, ¿no? Y eso lo vamos a hacer ¿con qué? Para crimpear, ¿no? Tenemos que crimpear. Pero para eso nosotros tenemos que primero pelar el cable, ¿no? Pelamos el cable. Ahora nosotros tenemos que ver qué normativa vamos a usar. ¿Se acuerda? A ver si alguien me dice, ¿no? Antes de crimpear tenemos que ordenar, ¿se acuerda? 568A, 568B. Claro, esto, ¿no? 568A o 568B, ¿no? Si va a ser de PC a PC, podemos dejar 568A en uno y 568A en el otro, ¿no? Si va a ser de PC a switch, ahí varía, ¿ya? Pero tener en cuenta siempre a la hora de crimpear estos colores, ya que ya están determinados, ¿no? Ahora, tenemos también, como le decía, la categoría 5E y la categoría 6, ¿no? A ver, ¿en qué se diferencia? Si ustedes se dan cuenta ahí, ¿no? En la categoría 5-6, el ancho de banda es de 150 MHz, ¿no? Y la velocidad de transmisión es de 100 a 622 MB, ¿no? La resistencia es de 100 ohmios, ¿no? Ahora, con respecto a la categoría 6, el ancho de banda es un poco mayor, que es 250, ¿no? Megahertz, y la velocidad de transmisión es de 100 a 10.000 megabits, ¿no? Que es un poco más grande. La resistencia es igual de 100 ohmios, ¿no? Entonces, por eso se utiliza ahora la categoría 6, ¿no? Por la distancia y la velocidad. Existen los siguientes tipos de cables, ¿no? Tenemos el cable UTP, que es el plan trenzado, y tenemos, ¿no? Sí. Blindaje, el STP, que es el par trenzado con blindado, y el FTP, que es par trenzado de aluminio. Ahora, con respecto al UTP, ¿no? El cable de par trenzado normal no tiene blindaje, es de bajo costo y su facilidad de manejo. Su mayor desventaja es su alta tasa de errores, limitaciones para trabajar a grandes distancias. Con respecto al STP, los pares trenzados están protegidos por una malla. Mira, se dan cuenta en la imagen, por una malla metálica. La malla evita las interferencias, ¿no? Y es un poco costoso, ¿no? Un alto costo de fabricación, ¿no? Ahora, si nosotros queremos utilizar estas herramientas para construir un patch cord, ¿qué quiere decir este patch cord? Es lo que se conecta, por decir, de su laptop o de su computadora a la pared que ustedes tienen, ¿no? La conexión antes de que llegue al switch, ¿no? Ese cableado que tiene un inicio que es el RJ45 y el otro RJ45, ¿no? Que, a ver, no sé si lo tengo acá la imagen. Ya, aquí está, mira. Este es el patch cord, ¿ya? Ese es el patch cord que se conecta, ¿no? Por decir, uno se conecta a tu PC y el otro se conecta a la fase play, ¿no? Que esto está empotrado en la pared, ¿no? Conectado al switch. Entonces, para nosotros realizar esto, tenemos que contar con el crimping, ¿no? El crimpeador, ¿no? El pelacables y el ponchador, ¿ya? Y para eso tenemos que tener en cuenta, como les decía, estas condiciones o asignaciones que ya están determinadas, ¿no? Que nosotros podemos hacer. Uno, podemos realizarlo con la 568A o la 568B.
Cualquiera de los dos funciona, ¿no? ¿No? Por decir, ahí está, mira. ¿Cómo realizamos nosotros o construimos el patch cord, ¿no? Primero pelamos el cable, ¿no? Se pela el cable, lo vamos a dividir de acuerdo a la normativa. Como ahora te despedí antes, pues ¿Ya? Lo vamos a ordenar de acuerdo a lo que vamos a dar, la 568A o la 568B, ¿ya? Lo vamos a poner en nuestro conductor RJ45 y después lo vamos a crimpear. Tienen que estar todos unidos, ¿no? Todos unidos para que se pueda, ¿no? Se tiene que conectar con los pines, ¿no? Que tienen los RJ45, porque si no, a la hora de conectar, no va a fluir el flujo de datos, ¿no? No se va a conectar. Ya, ahora, teniendo este resumen, vamos a ver un video con respecto. ¿No? A ver, voy a compartirle. ¿Ya? Con respecto a las direcciones IP, ¿ya? Y las máscaras de su red. ¿Cómo se dividen y las partes? ¿Ya? Las partes. A ver. ¿Lo visualiza? La dirección IP en primer lugar, ¿no? La dirección IP. Ya, ahora sí. Sí se visualiza, ¿cierto? Vamos a escuchar el video. La dirección IP en primer lugar, ¿no? Una dirección IP no es más que un número binario de 32 bits, tal como lo ven los computadores, como lo ven los dispositivos electrónicos. Es simplemente un número de 32 bits. Estos 32 bits se dividen en bytes. Sabemos que un byte son 8 bits. Por lo tanto, una dirección IP entonces estaría conformada por 4 bytes. Cada uno de estos bytes se transforma a su notación decimal y se separa por puntos. El primer byte, en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, 131, 108, 122, 204. 131.108.122.204. Una vez que la dirección IP se ha dividido en bytes y se transforma en decimal cada byte, tenemos lo que se denomina la notación decimal punteada. Esta dirección IP, que se compone de 32 bits, está compuesta por un identificador de red y un identificador de host. Cierta cantidad de bits en la dirección IP pertenecen al identificador de red y cierta cantidad de bits pertenecen al identificador de host. En este caso, la división está en la mitad, pero eso puede variar como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos 16 bits de red y por supuesto los 16 bits restantes que son de host. ¿Qué es lo que define la cantidad de bits de red y de host? Bueno, es la clase de la dirección. En 1981, las direcciones IP versión 4 de Internet se asignaban de acuerdo a un direccionamiento con clase, lo que se llama clase antigua. Dependiendo de la dirección IP, se asignaba una clase específica y se determinaba cuántos bits pertenecían a red y cuántos bits pertenecían a host. Cuando se trata de direcciones clase A, los primeros 8 bits representan la red, los restantes 24 bits representan el host. Cuando se trata de direcciones clase B, los primeros 16 bits representan la red y los restantes 16 bits representan el host. Y cuando se trata de direcciones clase C, los primeros 24 bits representan la red y los restantes 8 bits representan el host. Ahora, ¿cómo se determina la clase dada una dirección IP específica? Allí tenemos, por ejemplo,
La dirección 192.168.150. ¿Cómo podemos determinar la clase de esta dirección IP? En este caso, para poder determinar la clase de una dirección IP, nos referimos al primer octeto. ¿Qué valor decimal tiene el primer octeto? Ahí tienen un cuadro donde pueden observar cuáles son los rangos de valores para cada dirección IP, dependiendo del valor que tenga su primer octeto. En este caso, el primer octeto tiene un valor de 192, por lo tanto, está comprendido dentro del rango de direcciones que pertenecen a clase C. Siempre se debe verificar, es una buena práctica verificar el primer octeto en cada dirección IP que veamos, en cada dirección IP que estemos configurando, en cada red que estemos estudiando. Siempre es bueno verificar el primer valor, primer octeto, y saber la clase de la dirección. Este esquema de clases se utilizaba con las direcciones IP versión 4, ojo. Ya el esquema de clases no se utiliza porque el direccionamiento IP versión 6 no trabaja con clases. Esto solamente aplica para el protocolo IP versión 4. Allí tenemos, por ejemplo, la dirección 200, 100, 210, 200. Por el conocimiento que ya tenemos, sabemos que es una clase C por el rango en que está comprendido el valor del primer octeto, que es 200. Entonces, sabemos que una clase C, su primer, segundo y tercer octeto representan el identificador de red. Y el cuarto octeto representa el identificador de host. En este otro ejemplo tenemos la dirección 172.16.25. Sabemos por el valor que tiene su primer octeto que es una dirección clase B. Por lo tanto, el identificador de red está comprendido en los dos primeros octetos, es decir, sus primeros 16 bits. Y el identificador de host está comprendido en los dos últimos octetos, es decir, 16 bits. En este caso tenemos la dirección 172.16.25 con su prefijo de red que es 16 bits. Esta es una forma de expresar explícitamente, de colocar explícitamente cuáles son los bits que pertenecen a red. En este otro ejemplo tenemos una dirección clase C, ¿verdad? Donde colocamos un prefijo de red de 24 bits. El prefijo de red nos indica entonces cuántos son los bits de la dirección IP que representan a la red y por ende se sobreentiende que los bits restantes, es decir, los 8 bits restantes, son de host. Las máscaras y los prefijos no son más que dos formas distintas de representar lo mismo. Dos formas distintas de representar cuántos bits de red y cuántos bits de host posee una dirección IP. Si tomamos la dirección 192.168.168.100, sabemos que son 24 bits de red. Aquí podemos representar una máscara colocando la cantidad de bits que pertenecen a red en 1 y la cantidad de bits que pertenecen a host en 0. Si denotamos este número en notación decimal punteada, vamos a obtener un número como este, 255.255.255.0. En el caso de clase B, tenemos que son 16 bits. Podemos representar una máscara 255.255.0.0. En el caso de clase A, sabemos que son 8 bits de red. Podemos representar una máscara con 8 bits en 1 y 24 bits en 0. Representada en notación decimal punteada, obtenemos un número que es 255.0.0.0. Estas son las máscaras de red.
Podemos representar esta dirección IP con un prefijo de barra 24 o podemos representarlo con una máscara de red. Son dos formas distintas de representar lo mismo. Si tomamos la dirección IP y su máscara y efectuamos una operación AND con estos dos números en su valor binario, vamos a obtener la dirección de la red a la que pertenece ese IP. Una dirección de red siempre va a estar expresada en notación decimal punteada y la porción de host siempre va a ser cero. Aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Con diferentes direcciones IP, la clase a la que pertenecen, la máscara por defecto y la dirección de red. Si podemos darnos cuenta, en las direcciones de red, la porción que pertenece al host está en cero. Esa es una buena forma de identificar cuándo es una dirección de red. Ahora, ¿qué son las subredes? Aquí tenemos una dirección de red 10.0.0.0. Está representada en notación decimal punteada y también está representada en binario. Igualmente tenemos la máscara representada en su notación decimal 255.0.0.0 y también representada en su notación binaria. Tenemos 24 bits de host. ¿Qué sucede cuando yo tengo tanto direccionamiento de host, pero no voy a usar todas las direcciones? ¿Qué sucede con el otro espacio de direccionamiento? Simplemente se pierde. Una de las cosas que podemos hacer para ahorrar o no desperdiciar el espacio de direcciones es crear subredes. Una subred no es más que una división de una red más grande. Para crear subredes hay que tomar bits de la porción de host y reasignarlos a la porción de red. Los cambiamos en la máscara. Allí tenemos un ejemplo. Fíjense los cuatro bits con los cuales comienza la porción de host. Establecemos la máscara con cuatro bits adicionales. Inicialmente tiene ocho. Le colocamos cuatro bits adicionales a la máscara. Y ya la máscara vendría a tener un prefijo de 12 o una máscara en notación decimal punteada 255.240.00. Si pedimos prestado 4 bits, hacemos una operación 2 a la 4, tenemos que podemos crear 16 subredes. Es decir, esta clase A la estamos dividiendo en 16 subredes. Por supuesto, cada una de estas subredes es mucho más pequeña que la clase A inicial. Es importante darnos cuenta acá que es la máscara la que establece explícitamente cuáles son los bits de red y subred que estoy estableciendo. En este ejemplo, para una red clase C y una máscara por defecto de 255.255.255.0, el espacio de direccionamiento para host es mucho más pequeño. Pero, ¿qué sucede si yo aquí solamente quiero utilizar 10 dispositivos? Si utilizo estos 8 bits de host con la máscara, porque viene por defecto, yo estaría desperdiciando direcciones, porque estaría utilizando solamente las 10 que necesito. Yo puedo cambiar la máscara para definir explícitamente cuántos bits de subred voy a utilizar. En este caso, cambio la máscara para utilizar 3 bits adicionales. Por lo tanto, la máscara pasa a ser de 27 bits expresados en notación de prefijo de red o una máscara 255, 255, 255, 224. Con 3 bits puedo crear 8 subredes. 2
a la 3 es igual 8 sub 3. Aquí tenemos entonces las subredes creadas. Fíjense muy bien acá dónde están los bits que estoy pidiendo prestados. Son 3 bits que estoy pidiendo prestados para direccionar esas subredes. Entonces, la primera subred vendría siendo la subred 192.168.168.0, porque dentro de los 3 bits adicionales que estoy pidiendo prestado, el valor inicial es 000 dentro de esos 3.000. Pero ¿cuál sería la segunda red, la que le sigue a esta? Bueno, si pueden darse cuenta, estos 3 bits adicionales cambian y el valor de la nueva subred, el valor de la siguiente subred es 192.168.168.32. ¿Por qué? Porque la siguiente combinación de bits dentro de estos 3 bits es 001 y el valor del octeto en conjunto con los 5 bits adicionales es 32. La siguiente subred, la subred 192.168.168.64. Es la tercera red disponible para este rango de subredes creadas. La cuarta subred vendría siendo la subred 96. Fíjense muy bien cómo cambian los bits que pedimos prestados a la porción de host. Todas las combinaciones que pueden hacerse con estos 3 bits son las subredes que hemos creado. Cada una de estas redes tiene 5 bits de host. Si tomamos un ejemplo, la red 192.168.168.224, podemos ver que el primer host es el host 192.168.168.225. Fíjense muy bien el valor del octeto. La subred es la 111, pero el host es el primero de esa subred. Posteriormente, viene el host 192.168.168.226. Podemos darnos cuenta de que la red es la 111 a nivel binario. Posteriormente, viene el tercer host, que es 227, el cuarto host, que es 228, y así sucesivamente, hasta que llegamos al último host, que es el todos unos menos el último bit, y la dirección de difusión, que sí es la última dirección dentro de ese rango. Ya. Bueno, ya han podido ver un video, ¿no? Con respecto a qué son, ¿no? ¿Cuántas clases tenemos, ¿no? Tenemos 5 tipos de clases, ¿no? 5 tipos de clases. Entre ellas tenemos la clase A, ¿no? Que empieza con 8 bits, ¿no? Esos 8 bits. Y los otros 24 bits para hooks, ¿no? Ahora, con respecto a la clase B, son 16 bits, ¿no? Y 8 bits, no, 16 bits y el otro 16 también. En total, si ustedes se han dado cuenta, en la clase dice que son 32 bits, ¿no? En cada octeto. Tenemos octeto de 3. ¿Ya? Entonces, con respecto a este video, vamos a realizar la clase. Por favor, todos entren al Cisco, ¿ya? Al paquete Trace. Ya abren su paquete Trace. Ya vamos a trabajar con clase C y clase B. Ya. Ya, por favor, díganme si todo, porque de eso estoy dejando 2 trabajos, ya, con respecto a esto, para que me envíen y poder revisarlo.
Vamos a conectar o vamos a hacer que dos routers se conecten entre sí, ¿no? Y se pueda transferir datos o te pueda transferir datos de una PC a otra PC estando en diferentes lugares. Entonces, para eso vamos a nosotros configurar cómo vamos a configurar los routers, ¿ya? Entonces, por favor, me avisa, ¿ya? Por favor, todos, si ya están en Packet Tracer. Ver, voy a esperar, a ver. Ya todos saben su Packet Tracer. Vamos a configurar routers. Vamos a, por decir, vamos a utilizar el router 1841. Ya, vamos a utilizar acá, por decir, ¿no? Vamos a ir acá. Ya, uno, router 1. Y este es router, ¿no? Entonces vamos a decir, vamos a cambiarle de nombre, ¿no? Acá vamos a cambiarle de nombre, vamos a poner que esto va a ser nuestra red 1, ¿no? Y esto va a ser nuestra red 2. Ahí está, ¿ya? Una vez que tengamos nuestros dos routers, ¿no? Ahora vamos a sacar, ¿no? Dos switch, ¿no? Vamos a decir que esto de acá va a estar en un lugar y el siguiente red va a estar en otro lugar, ¿no? Entonces vamos a ir a sacar el switch 2950, ¿no? Y acá 2950. Ya está. Ahí está. Ahora, estas conexiones, ¿no? Vamos a sacar nuestra PC. Vamos a sacar una PC acá y otra PC acá. Nada más, ¿ya? A ver. Ahí, esta es la conexión que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Quiere decir que esto está en un lugar, ¿no? Por decir, vamos a decir que es está en una oficina principal, ¿no? Y esto está en una sucursal, ¿no? Ahora vamos a hacer la conexión de cableado, ¿no? Vamos a hacer conexión, ¿no? Vamos a utilizar nuestro cable, ¿no? Vamos a conectar Fast Ethernet y vamos a ir al switch, ¿no? Fast Ethernet 01. Y ahora sí. Ahora vamos a conectar el switch, ¿no? Fast Ethernet 2 a Fast Ethernet 0, slide 0. Ahí está. Ya se hizo la conexión. Ahora, de igual manera, voy a hacer con el segundo, ¿no? Que es la sucursal, ¿no? Igual, la conexión. Fast Ethernet 0 al switch. Fast Ethernet 0, slash 1, ¿no? De igual manera, el switch. Fast Ethernet 0, el puerto 2, 0. A Fast Ethernet 0, slide 0. Ahora ya se conectaron, ¿no? Ya está la conexión, ¿no? Ahora. Por decir, ahora, si yo quiero conectar, por decir, de este PC a este router, tiene que haber una conexión, pero ahorita no hay conexión porque ven acá los dos puntos están en rojo. Entonces, lo que tenemos que hacer es configurar. ¿Y cómo vamos a configurar? Entonces, entramos, ¿no? A nuestro switch, ¿cierto? Ahí está nuestro switch. Ahí está, ¿cierto? Pero para eso vamos a apagarlo primero. Vamos a apagarlo, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta que está apagado? Miren, ahí está, ¿no? Cuando yo doy clic acá en el botón, con esta lucecita verde, pues se puede decir que está prendido, ¿no? Y si eso está apagado, ¿no?
Entonces, una vez, primero hay que apagarlo, ¿no? Está apagado, vamos, nos ubicamos, ¿no? Acá, al WISIT, vamos a ponerle, ¿no? Vamos a poner un serial, vamos a, solamente como se va a conectar de un router a otro, vamos a colocar, solamente necesitamos uno. Si tendríamos que conectar varios routers, entonces vamos a indicar que va a haber dos, ¿no? Dos seriales. Entonces, solamente como vamos a hacer conexión de un router a otro, solamente se necesita uno. Una vez que se ha realizado, lo vamos a prender. De igual manera, en nuestro segundo router, que es nuestra red 2, ¿no? Igual, apagamos, ¿no? Apagamos, nos vamos donde está, ¿no? El WIC o 1C-1T, ¿no? El conector lo vamos a poner y lo vamos a prender. Ya, ahora sí, ya está prendido nuestro router. Entonces vamos a hacer la configuración para que haya conexión de la red 1 a nuestra oficina principal, que es nuestra PC. Entonces, ¿cómo se va a realizar? ¿No? Por decir. ¿No? Abrimos, ¿no? Y nos vamos a ir, ¿no? Si ustedes ven las pestañas, estamos acá, ¿no? En config, no, vamos a ir acá donde dice clic, ¿ya? Vamos a ir donde dice clic. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner, acá vamos a escribir, ¿no? Ahí vamos a escribir, vamos a escribir enable. ¿Ya? Así, enable. Ya, una vez que hemos puesto esto, vamos a decir configure terminal, ¿no? Configure terminal. Siguiente. Ya hemos entrado en nuestro router para configurar. ¿Se dan cuenta? Ya hemos entrado. Entonces vamos a decir interfaz C. ¿No? Interfaz, paz, eterno, ¿ya? Ya, ahí está. Internet, ¿ya? Paz, eterno. Sí, bueno, para que se escriba y a veces un poco se puede confundir con el tabulador en nuestro teclado. Una vez que solamente hemos escrito fast, ¿no? Con el tabulador se escribe toda la configuración o lo que estamos llamando de la configuración. Entonces, una vez que hemos hecho eso, ahora vamos a decir, ¿pero a qué interfaz? Ethernet, ¿cómo se llama nuestra interfaz? Entonces vamos a ir acá a este puntito rojo y ahí nos dice, mira, nuestro FAS de acá, ¿no? Que está, a ver, acá, de nuestro router, ¿no? Es 0 slash 0. Entonces vamos a decir que se configure, ¿no? Acá está, FAS Ethernet 0 slash 0. Y vamos a darle un Enter. Ahí está. Ahora vamos a decir, vamos a dar una dirección IP a nuestro router, ¿ya? Vamos a poner IP espacio address, ¿no? Address. Vamos a ponerle 192.168.1.1, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta dirección IP es clase C. Entonces vamos a darle espacio, ¿ya? Y ahora vamos a escribir nuestra máscara de subred, ¿no? Nuestra máscara de subred va a ser 255.255.0.0. Ahí estamos, chicos. ¿Sí? A ver.
A ver, sí, jóvenes. ¿Qué pasó, Cristian? A ver, Richard. Miss, buenas noches. Miss, le di en hable, pero me salió otro texto. Le daba enter y me salía otra cosa que no igual que el de usted. ¿No le has dado enter? Sí, le he dado enter, pero no me salía. Tiene que salirte lo que dice router primero, en clic. Le di enter y me salía otra cosa. Ahora ¿No me has dado sale ManaGem New World From Interface Sumar y me sale. Ya, pero has entrado, has utilizado el router 1841. Sí. Voy a Ya. eliminarlo y lo voy a volver a instalar a ver. A ver, ya. Una vez que hemos revisado este IP Andrés, ¿no? Vamos a darle enter. Y vamos a decir que se prenda, ¿no? Porque solamente ahorita hemos colocado el IP y la máscara de red, pero tenemos que prender esa interfaz. Entonces vamos a ponerle, vamos a escribir no, ¿no? Sudo, ¿no? Y vamos a darle enter. Y otra vez enter y vamos a salir, exit, ¿no? Y ahí salimos. Entonces cerramos. Si ustedes se dan cuenta, miren, ya está de verdecito, ¿no? Miren, ya está verdecito, ¿no? Entonces si yo envío, ¿no? De acá, ¿no? Del router a la PC se debe comunicar, debe haber transferencia. Pero para eso tenemos que configurar nuestra IP. Entonces, ¿qué estamos utilizando acá? ¿Qué IP es? 192.168.1.0, ¿no? Esa es la red principal. Pero hay que tener en cuenta que nuestra máscara de su red es 255. 255.255.0. Es la clase C. Ahora, a este router, ¿no? La hemos puesto como IP, ¿no? Como IP, acuérdense, 192.168.1.1. ¿No? Este es de acá. Ahora, a nuestra PC le vamos a poner de IP 192.168.1.3, por decir. ¿Ya? Entonces, vamos a configurar. Vamos a entrar a nuestra PC, ya lo hemos hecho, ¿se acuerda? En Descode, IP config, ¿no? En static, ¿no? Static, vamos a poner la IP que ya hemos determinado, que es 192. Punto 168.1.3, ¿no? Por defecto nos da nuestra máscara de subred y le vamos a decir default o a dónde se, cuál es lo de origen, es 192.168.1.1 y cerramos. Entonces, a nosotros, acá, por decir, voy a enviar un dato de mi PC al router, me debe decir que está conectado. A ver, Cristian. Allá, ponle un N, Cristian. Cuando te sale eso, ponle un N. N y Enter. N y Enter. ¿Ya? N y Enter. ¿Ya? Entonces, transferimos esto de acá a transferir a nuestro PC. ¿No? El PC acá. Y ahí está. Suset full. ¿Qué quiere decir? Que está correcto, ¿no? A ver, de nuevo, ¿no? Por decir, la PC al router. Y ahí está. Que está correcto, que hay conexión. Ahora, por decir, vamos a hacer acá otra conexión. Por decir, acá va a ser nuestra IP. No va a ser el mismo. Va a ser 192, ¿no? 168.2.0.
Esto va a ser la línea general de toda esta red. Entonces, para eso, vamos a decir que a nuestro IP de acá, vamos a darle a nuestro puerto que es 0. Miren cómo me doy cuenta cuál es el interfaz. Acá está, ¿no? Miren, cuando yo me acerco, ahí está. Faz, miren, me acerco nomás a este punto rojo y me sale faz 0, slice 0. Entonces, ese punto, ¿no? Ese punto va a tener un IP que va a ser 192.168.2.1. Y ¿no? Eso va a ser acá. Y nuestra PC sucursal va a tener el IP 192.168.2.30. ¿No? Y ahí está. Entonces, ahí está. Ya está. Entonces, vamos a configurar de nuevo el router. Entramos, ¿no? En clic, ¿no? Nos sale esto. Miren, miren, visualicen. Nos sale esto, ¿no? Nos sale Joe, ¿no? Joe Light to enter para iniciar la configuración del logo, yes o no. Y nosotros vamos a escribir N. Bien. Y una vez que escribimos N, ¿qué vamos a dar? Enter. Y vamos a dar otro enter. Nos tiene que salir esto que dice router. Ya, router. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en la configuración? Vamos a hacer nuestra configuración, ¿no? Por decir, ahí está, ¿no? Vamos a hacer nuestra configuración. Acá, en el router, ¿qué vamos a poner? Vamos a escribir enable. Vamos a dar enter. Ahí está, ¿no? Ya hemos entrado. Ahora vamos a ir configure, ¿no? Configure terminal, ¿no? Configure terminal y vamos a dar otro enter. Ahí estamos ya en el router configurando. Miren, ya estamos. Ahora, ¿pero qué vamos a configurar? Ahí vamos a decirle, vamos a configurar interfase, ¿no? Miren, interfase. Faz, ¿no? Faz. Ether, ¿no? Ethernet. Ahí vamos a decir. ¿Pero qué? ¿No? Faz, Ethernet. ¿Pero cuál? Acá vamos a dar, miren, donde yo les decía acá el puntito, ¿cuál es nuestro faz Ethernet? Y ahí está. Cero, slice, cero, miren. ¿No? Miren. ¿No? Ahí está. ¿Qué slice es? 0, slice 0. Esa es nuestra fase, ¿no? Entonces, vamos a decir acá de nuevo, vamos a ir a la configuración, ¿no? Y vamos a decir 0, slice 0, y vamos a dar un enter. Ya estamos, ya. Miren, ya estamos en config, ¿no? Ahora vamos a darle el número de nuestra IP. A ver, hasta ahí estamos, chicos. A ver. Jóvenes. A ver. A ver, por favor. ¿Hay alguna dificultad? Y mis hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Ahora vamos a poner el nombre de nuestra IP. Vamos a poner IP address, ¿no? IP address. Que hemos dicho que es nuestra IP 192.168.2.1. Ese va a ser la IP de ese router, de ese punto de faz Ethernet, ¿no? Entonces, una vez dada esa, vamos a darle espacio y vamos a escribir nuestra máscara de sudo. Como si ustedes se dan cuenta, empieza, ¿no? Con 192 y ya hemos indicado que es de clase C. Entonces, la máscara de sudo va a ser 2, 5, 255.255.255.
punto 0. Ahí está. ¿No? Vamos a darle enter, ¿no? Y ahora vamos a decir que se prenda. No, no, should, ¿no? Should. Ahí está. Y vamos a darle enter, ¿no? Y ya se prendió. Enter y exit, ¿no? Vamos a salir. Ya está. Ahora vamos a configurar esta PC, ¿no? ¿No? Descon a la IP config. Vamos a ir, ¿no? Vamos a poner nuestra IP 192, ¿no? Pero antes de ponerme, quiero que vea. Ya, ahí está. Vamos a ponerla. ¿No? 192, 168.2.30, acuérdense, la máscara de su red nos da por determinación, pero ¿a qué se va a conectar? ¿Cuál es la red principal? El router, ¿cierto? El de FAMS, que es 192.168.2.1. Entonces quiere decir que si yo envío un mensaje de esta PC a este router, hay conexión. Ahí está. Successful, ¿no? Que sí hay conexión. Entonces, si yo quiero, puedo poner acá. Por decir, otra lacto, ¿no? Otra lacto, ¿no? Por decir acá. Esta lacto, ¿no? Y acá otra lacto, ¿no? Es decir, que esta es otra oficina, ¿no? Acá vamos a poner. Voy a poner tesorería. Y acá vamos a poner el nombre. La conexión, ¿no? Vamos a hacer la conexión. PC Fast Ethernet. Config Fast Ethernet 0 slice 3, ¿no? De igual manera acá, ¿no? Nuestra Fast Ethernet. Y ahí está, la Fast Ethernet 0. Entonces, para que haya conexión, ¿no? Vamos a poner acá otro IP. Este va a ser el IP 192.168.1.1. 6, por decir, ¿no? Y el de acá va a tener 192.168.2.32. Este va a ser nuestro IP de nuestra tesorería y este va a ser la IP de la caja. Están en distintos sitios, ¿no? Entonces vamos a configurar. Nos vamos a ir. Nuestra laptop en desktop o en configure, ¿no? Acá en interfaz, ahí también lo podemos configurar, ¿ya? En uno de los dos. Entonces vamos a ir 192, 168.1.6, ¿no? Por determinación, nuestra máscara de subred, 255.255.255.0. El de FAUS, WITHDIE, ¿no? Es el general. ¿No? El del router 192.168.1.1. Entonces, quiere decir que si yo envío, ¿no?, un mensaje de esta laptop a esta PC, hay conexión. Ahí está. Successful. Mire, ¿vieron? Successful. Ahora, por decir, si yo acá me falta la laptop, ¿no? Vamos a configurar la laptop de nuestro segundo. Entonces vamos a poner el IP, ¿no? En esta trick va a ser 192.168.2.32. Nuestra máscara de su red ya nos da por determinado y el de FAUS es el general, 192.168.2.1. Y ahí está. Quiere decir que esta laptop, ¿no?, se tiene que comunicar con este router. Ahí está. De igual manera, la PC con la LAN. Ahí está. Entonces, sí hay conexión.
Entonces, ahora solamente nos falta conectar que este router se conecte con este router, ¿no? Y que podamos enviar, ¿no?, un dato de tesorería, ir vaya a sucursal o de sucursal a tesorería, ¿no?, o a oficina principal, ¿no? De un lado a otro lado, que haya una conexión. Hasta ahí estamos, chicos. A ver, para ver, a ver que comparten su pantalla, por favor. O dejar de compartir. A ver, comparte. A ver, Cristian, comparte tu pantalla. Todavía estoy haciendo el segundo, la REC 12. Ya, te voy a esperar a ver quién lo ha terminado, porque después vamos a hacer otra configuración en el router y no quiero que se pierda, quiero que sigamos. Y si hay alguna duda hasta ahí, podamos, ¿no?, solucionarlo. A ver. A ver quién. Edison, Elsa, Juan Carlos, Richard, a ver, Rómulo. Participación, chicos, participación, por favor. ¿Ya? A ver, Edison. A ver, con yo presente. A ver. María Elena, ¿está María Elena? María Elena. ¿Ah? Juan Carlos. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo les comento, chicos, de que de esto que yo les estoy enseñando ahora, se van a hacer la práctica y me van a enviar. Ya es como decir, ustedes saben que cada clase tienen su práctica, ¿no? Tienen su nota. Entonces, por eso le estoy diciendo cualquier cosa para ayudarles. A ver, vamos a ver. Vamos. Ya, lo que primero tienes que hacer, a ver qué está escrito acá. Cristian, primero tienes que poner enable, ¿ya? Enable. Escribir enable. ¿Ya? A ver. ¿Ya? Cristian. Yamis. Ya. Una vez que has puesto enable, ahí recién vas a poner configure terminal.
Tarea, compartir para que te guíes. Lo hiciste el segundo, mira, ahí está. Primero es enable, ¿no? Enable. Después te va a salir, ¿no? Y de ahí vas a decir configure terminal. ¿No? Una vez que has realizado esa configuración terminal, recién vas a ir a interfaz Fast Ethernet. A ver. A ver. ¿Los demás está ok? Edison, Elsa, Richard Sainz, Rojas, a ver, Rómulo, a ver, comparte tu pantalla para verlo, voy a dejar de compartir. A ver, ya ver, Rómulo. Ya, ok, Rómulo, está muy bien. Ya. Espero que no tengas problemas a la hora de configurar. ¿Ya? Ya, ok. Ya, bueno. Ver, ya, continuamos, ¿ya? Entonces, una vez que hemos realizado esta conexión, ¿no? Ya tenemos la conexión, o bueno, los dispositivos, ¿no? En cada sitio que se van a encontrar, nuestra red 1 y nuestra red 2 están conectados, ¿no? Entonces, vamos a cerrar la conexión de red 1 del primer router al router 2. Y para eso lo vamos a hacer con este tipo de cable, ¿ya? Vamos a ir con el serial DCE. Es este serial que tiene como un relojito. Vamos a seleccionar, vamos a dar clic y vamos a decir el serial. El puerto 0, slash 0, slash 0, ¿no? Y lo vamos a conectar con el siguiente serial, ¿no? Que está ahí, 0, slash 0, slash 0. Entonces, ahí está, ¿no? Pero también tenemos que configurar, ¿ya? Tenemos que configurar. Quiere decir, nosotros tenemos que abrir nuestro router. A ver, nuestro router. ¿No? Y vamos a decir acá, vamos a poner enable, ¿no? Enable, ahí está, ¿no? Y vamos a ponerle
Confi, ¿no? Como hemos puesto. Configure terminal. Ahí estamos, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle qué va a configurar ahora. El interfaz serial, ¿no? Pero qué interfaz serial vamos a decir, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver acá, por decir, nos vamos acá. Y ahí está, ¿no? Seleccionamos nuestro serial, ¿cuál es? Ahí está, 0, slice 0, slice 0. Entonces, vamos a ir a nuestra configuración y vamos a decir 0, slice 0, slice 0. Y vamos a dar un enter. Ya teniendo esa configuración, vamos a dar el enlace o vamos a poner el nombre de nuestro IP. IP address, ¿no? Como es de router a router, vamos a utilizar la clase B. Entonces vamos a poner el IP 162.168.1. Punto 1. ¿No? Espacio, nuestra máscara de su red es 255.255.0.0. Y lo vamos a aprender, ¿no? Que es no to top. Y ahí está. Y recién vamos a salir. Y vamos a salir nuevamente. Y ahí está. Entonces vamos a cerrar. Ya hemos configurado, ¿no? ¿Cuál va a ser acá? Nuestro router de este punto va a ser el 162.168.1.1. Ese va a ser el IP. La conexión, tener en cuenta que es 162.168.1.0 y la máscara de su red va a ser 255.255.0.0. Entonces, nuestra IP del segundo puerto que está acá de nuestro puerto serial va a ser 162.168.1.2. Porque el 1 ya lo hemos puesto en el siguiente serial. Entonces, teniendo este IP, ¿no? Vamos a configurar nuestro siguiente router. Entonces vamos a ir, ¿no? De nuevo, enable, ¿no? Vamos a decir configure terminal, ¿no? Y de ahí vamos a decir interfaz, ¿no? Interfase serial, ¿no? Y para saber cuál es la interfaz serial, tenemos que ir acá de nuevo al punto, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Vamos a ir al punto, ¿verdad? Y dice, ¿no? Nuestra interfaz serial es 0, slice 0, slide 0. Entonces, vamos a ir a la configuración, ¿no? Y vamos a poner
espacio, 0, slice 0, slice 0. Ahora vamos a ponerle nuestro IP, ¿no? IP Andrés, ¿no? 162.168.1.2. Nuestro IP 255.255.0.0. Y vamos a aprenderlo, ¿no? Chup. A salir después de eso. Exit y exit. Y ahí está. Y cerramos. Una vez que hayamos configurado, ¿no? Miren, ya se puso, ya no está de rojo, está ahora de verde. Entonces, quiere decir que estos routers, ¿no? No hay conexión. ¿Por qué no hay conexión? Porque solamente nosotros hemos puesto acá. Solamente hemos hecho la conexión de serial. Pero entonces, si nosotros queremos enviar un archivo de acá a acá, todavía falta que nosotros configuremos, por decir, acá. Este router que nosotros vemos, miren, el router que es la red 1, ¿no? Solamente reconoce la IP 162.168, o bueno, la IP, ¿no? 162.168.1.0. Pero conoce también la IP de la red que está acá, que es, ya hemos dicho que está todo acá, 192.168.1.0. Esto no va a estar reconociendo, pero no reconoce, ¿no? No reconoce nuestro siguiente IP que hemos puesto acá, que es nuestra red, ¿no? 192.168.2.0. De igual manera con nuestra red 2. Solamente reconoce la IP 192.168.2.1 y al mismo tiempo reconoce la 162.168.1.0. Entonces, para que se puedan conectar las PCs de una PC a otra, tenemos que configurar nuestro terminal, ¿no? Para que pueda, entonces, de nuevo, ¿no? Abrimos, ¿no? Nuestro terminal, vamos a dar enter, ¿no? Vamos a ponerle enable, ¿no? Una vez que hagamos esto, vamos a poner configure terminal, ¿no? Y vamos a configurar. Vamos a ponerle IP router, ¿no? Nuestro router, ¿no? Y vamos a decir primero nuestra IP, a ver si nos damos cuenta acá. Vamos a decir, ¿no? Nuestra IP, ¿cuál es? Que queremos reconocer, que reconozca es esta, ¿cierto? Toda esta red. ¿Y la red cuál es? Es 192.168.2.0. ¿No? Esta es nuestra red. ¿Por qué queremos que reconozca toda esta red? Ahora, para que pueda reconocer, tenemos que poner la máscara de subred, ¿no? 255.255.255.0. Pero también tenemos que indicarle el puerto, ¿no? El puerto por donde se está comunicando esta red, que es la 162.168.1.2. Entonces vamos a poner acá, que es la red 162.168.1.2. Bien. Y una vez que se haya configurado, vamos a ponerle exit, ¿no? Que estamos saliendo, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta en la configuración que nosotros hemos hecho primero en este router, ¿cierto? Nuestro router, nuestra red 1, hemos realizado el IP que hemos dicho que reconozca qué IP. Esta red, ¿no? 192.168.2.0. Pero también le hemos indicado cuál es la máscara de su red. 255.255.255.0, ¿no? Pero, ¿por dónde se va a comunicar? Por este puerto, ¿no? Que este puerto, que es la serial,
que hemos puesto que IP 162.168.1.2. Entonces, ahora con respecto, si nosotros queremos comunicarnos de igual manera, acá en el router, primero que vamos a decir, que tiene que reconocer esta IP, ¿no? Que es esta red 192.168.1.0 con nuestra red 200, nuestra máscara de red 255.255.255.0, ¿no? ¿Y por qué puerto? Por este puerto, ¿no? Que es el 192.168.1.1. Entonces vamos a entrar de nuevo donde en el clip vamos a configurar. Entonces vamos a poner, vamos a decir, enable, enter, ¿no? Configure terminal, ¿no? Una vez este, IP route, ¿no? Como decíamos que vamos a hacer primero, que vamos a reconocer la red general, ¿no? La red de la IP donde se está ubicando toda la red 1, que es la IP 192.168.1.0. Espacio, ¿no? Vamos a decir la máscara de su red, 255.255.255.0. ¿Cuál es el puerto? Acuérdense, el puerto de acá que se está comunicando es 162.168.1.1. Entonces, si yo envío un mensaje de tesorería a la caja, espérense, espérense. Acá está bien. A ver qué pasa. Se configura. Ahora vamos a ver. Acá nuestro. Ah, ya, acá no hemos salido. Espérense, acá. Exit. Ahora sí, ya está. Nos faltó salir ese Lexis. Ahora sí. ¿Vieron? Ahora sí. ¿Por qué no salía? Porque no hemos puesto salir. No hemos cerrado la configuración. Pensábamos que seguíamos configurando. Entonces, siempre cuando terminamos, ¿no? Hay que salir, ¿no? Ahora sí. Miren, ahora sí. Solamente en eso, ¿no? Entonces, ahora sí. Por decir, en la oficina principal a la sucursal, ahí está. Hay conexión. Miren. Del acto de tesorería al acto de caja hay conexión. Se están comunicando, por decir, de la sucursal a tesorería, ahí está, ¿no? De igual manera a la PC, ahí está. Entonces, se puede decir que está conectado, ¿no? A ver. A ver a quién le salió. A ver. Miren, hay routers, ¿ya? Que ya solamente nosotros podemos escribir, que ya está la configuración, que no es tanto que tengamos que ir a ver los códigos, ¿no? Porque si ahorita estamos viendo son los códigos, ¿ya? Hay que solamente determinar. Ahora, si yo quisiera acá conectar otro router,
¿Ya? Otro router, por decir, es un ejemplo, un router, solamente tendría que hacer la conexión, pero ahí sí, por decir, si yo quisiera que este se comunique con ese, entonces tengo que indicar los puertos por donde están pasando, ¿ya? Los puertos por donde están pasando. ¿Ya? Y por donde se va a comunicar. A ver. Cristian, ¿te salió? No, a mí no me sale todavía configurar el otro router. A ver si no comparte, Cristian, y a ver, lo vamos a hacer juntos. Voy a dejar de compartir, ¿ya? A ver. Ya, a ver. Ya, a ver. Muéstrame. Y a ver, configura un router, entra. Y a ver. Ya. Ya, has configurado. Ya, pero te falta configurar ya. A ver, el segundo, quiero ver el segundo. Ya, ahí te falta, ¿cierto? Inválido, dice. Ya, es que estás poniendo el mismo IP. Ahí tendrías que cambiarlo, Cristian. Ya, estás configurando el serial, ¿cierto? A ver, espérate. Y el serial. Ya, pero primero has tenido que configurar el IP de Fast Ethernet. Con IP, porque no la. A ver, quiero ver. Ah, ya. Ah, ya, ahí está. Baja entonces. Sí. Sigue, a ver. Ya, ahí vas a poner en. Vas a poner. IP Andrés, ¿ya? IP Andrés, ¿ya? Estás en la faz, pero, ya. Sí, exis, ciérralo, Cristian, ciérralo. Vamos a empezar de nuevo. Exis, ya. Y ahora sí, ¿ya? Con interfaz serial, interfase serial, 0, slash 0, slash 0. Dale enter. Ya, ahora sí. Ya, ahora. Vas a ponerle 160 IP address. Ya. 162, no 192, es 162.168.1.2. Ya, enter. Ah, no, en la máscara de su red. De nuevo, IP. IP Andrés. Ajá. Ya. 162.168.1.2. Con máscara de su red. 255.255.00. No, es. Acuérdate, Cristian, este es de clase B. C, no. O sea, hay dos, Cristian. Hay 3, 255, solamente tiene que haber 2. Ajá, 0, puntos, 0. Y ahora sí, dale enter. Ahora sí, una vez, no, no, chugden. No, chugdon. Chugdon. Ajá, enter. Enter. Ya, ahora sí, exis. Enter y de nuevo exis. Cierra. Sal de ahí, Cristian. Exis. Escribe, 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 escribe. Ajá. Ya, enter. Ahora sí, cierra. Ahora quiero ver tu segundo, el primer router, la red 1. Ahora quiero ver qué le has puesto.
Ya, ahí también falta configurar. Entonces vas a poner ahí en config IP, vas a poner configure terminal. Configure terminal. Ya. Eso sí es configurar arriba, ¿no? Arriba es ordenable, configure terminal, configure. No, es que ya, de nuevo, exis, pon exis, ya, cerramos, cerramos. Ya. Ya, ahora sí, enter, ponle un enter. Ya, pon enable. Ya, sigue. Vas a poner configure terminal. Configure terminal. Ya, ahora vas a poner interfase serial. Ya, ahora quiero ver tu interfaz. Antes es 0.0, ¿sí? A ver. Guíate ese puntito. Ya, muy bien, ya. Sí, es 0. Entonces ve. Ya. Muy bien. Enter, ya, IP, Andrés, ya, 162, 168, punto 1, punto 1, ya, espacio, máscara de su red, 255 punto 255 punto 0 punto 0, ya, ahora dale Enter. Ahí vas a poner no, no, chukden, chukdon, no, chukdon, don, don, do, o. Hay una P, Cristian, ahí, o, chu, de, ajá, W doble y N, chukdon, ya. Enter. Y ahora sí, un enter. Otro enter. Exis, sal, exis. No, no, de nuevo, no, no, no le escribas, dale un, ya, ahí. Exis. Ajá. Y de nuevo salir. Ya está. Ahora sí, cierra. Ya, ahora sí, ya hay configuración. Mira, ya estás puesto. Mira, ¿viste, Cristian? Ya estaba de rojo, pasó a verde. Entonces, cambia esas IP que tú has puesto. Mira, de arriba es 162. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que si es de red a red, o sea, de router a router, ya se va a utilizar clase B. Cuando es local, ¿no? Local, ya hemos visto, ¿no? Cuando es local, ahí se va a utilizar clase C, ¿ya? El siguiente también cámbialo. Eso no es 192. Ajá, también 168, el otro, ajá. Ya, ahora sí, Cristian. Ya. Ahora vamos a hacer la configuración para que se conecten. Falta que se conecten, por decir, no, ahorita solamente he hecho la configuración, pero te falta que reconozca los terminales, que reconozca, por decir, la red 1, que reconozca a la red 192.168.2.0. De igual manera, la red 2, que reconozca la IP 192.168.1.0. Y entonces entramos de nuevo a la red 1 del router y vamos a configurar, Cristian. ¿Ya? Y ahí, dale enter. ¿Ya? Vas a poner enable de nuevo, ¿ya? Configure terminal. Terminal. Y ahí vas a poner IP, router. Router nada más, Cristian. La R borra, la R borra. La R última, la R última. Ya. Espacio. Vas a poner que reconozca la 192.168. Ahí escribe 192.168.2.0. ¿Qué es la máscara de su red? ¿No? Espacio, dale, espacio. 255.255.255.0.
Escribe bien, has puesto 225. Ya. Espacio, dale otro espacio. Que este está en el puerto 162, ¿no? Como ingrese 162.168.1.2. 2, 2. Y enter. Y ahí le vas a poner exit. Ya cerramos. Y enter. Ya está. Ahora sí, cierra. Ya, eso usamos configurar el primer router. Ahora vamos a configurar la red 2, ¿no? La red 2. Igual al último, dale enter. Al último. Ahí vamos a poner de nuevo. Enable. Enable. Slice. Configure terminal. Y ahí vamos a poner IP router, ¿no? ¿Cuál es el que queremos que reconozca? Es la 192.168.1.0, ¿no? Espacio con la máscara de su red 255.255.0, ¿no? ¿Y cuál es el puerto de enlace que se va a conectar? Es la 162.168.1.1. Es enter y exit, salir. Ya está. Ahora sí, cierra. Y ahora sí, por decir, si hay una conexión entre PCs, a ver. A ver, quiero ver tus PCs, Cristian. Quiero ver tu PC. El IP. A ver, quiero ver si el PC con el router funciona. A ver, quiero ver. PC con router nomás. PC2 con, ajá, así. Ya. El siguiente, en el segundo. Ya. A ver, de nuevo prueba, Cristian. Principal con sucursal. Solamente principal con sucursal. Ya. Ahí sí hay. Borra todo para verlo, a ver. No quiero ver, quiero ver. De nuevo, a ver. A ver. A ver, vea la configuración de nuevo. A ver, quiero ver arriba, Cristian. Quiero ver qué has hecho. A ver, baja.
Qué raro. Está bien, pero a ver, cierra. A ver, de nuevo haz el este. Está conectando tu. Ya. A ver, Cristian, te recomendaría, a ver, de nuevo con lo que ya te expliqué cómo vas a configurar tu red, cerrar tu router, ¿no? Eliminar tu router y de nuevo configurarlo. Ya, de nuevo configurarlo. Ya mismo, okay. Okay. Ya. Pero sí, ya te has dado cuenta, ¿no? Tus errores. Sí, y si coloco, por ejemplo, la clase C, creo, ¿no? La 192.168.1.1, ¿no me va a reconocer el router? No, no te va a reconocer. Hay que tener en cuenta eso, las clases. Ya. Yo les decía, acuérdense con respecto a las clases, les decía, clase A, ¿no? Va a ser para redes, ¿no? Grandes, la clase A, ¿no? La clase B son para redes, redes medianas, ¿se acuerda? Y la clase C para redes pequeñas, ¿no? Cuando decíamos LAN, WLAN, ¿se acuerda? Entonces, por eso, cuando es clase C, solamente se va a utilizar para lo que es local, ¿ya? A lo local. ¿Entienda? Vamos a compartir. Por decir. Si nosotros queremos utilizar, hay que tener en cuenta eso. No. No, por decir. Lo que es la clase C, ¿no? La clase C nos va a servir para lo que es acá en redes LAN. Todo clase C para redes LAN, ¿no? Ahora. La clase B nos va a servir para MAN, ¿no? Y la clase A es para WAN, ¿ya? Tener en cuenta eso. Por eso es cuando tú conectas de un router a un router, quiere decir que este router está en un sitio y el otro router está en otro sitio. Entonces, o se están conectando entre edificios. Ahora, por decir, el trabajo que le estoy dejando o la práctica que van a realizar, ya para. Es esto, ya por decir, es el ejercicio 4. Ahí está, ahí está, ¿no? Por decir, van a realizar esta topología. ¿No? Primero van a hacer realizar las conexiones de equipos y van a capturar la pantalla, eso lo van a poner ahí mismo, ¿no? Y presentar la captura. ¿No? Aparte de eso, van a indicar cuándo se debe usar cable directo y cuándo se debe usar un cable cruzado, ¿no? Eso ya lo hemos visto. También verificar que se puede enviar un sobre. ¿Qué quiere decir? De laptop a PC y de la PC 0 al laptop,
¿no? Esto lo van a guardar, ustedes ya saben cómo se guarda este archivo, ¿no? File, ¿no? Save, ¿no? Es guardar en inglés y van a guardarlo. ¿Y con qué nombre lo van a guardar? Acá dice, ¿con qué nombre, apellidos y nombres del estudiante? Guión 1. Entonces, si ustedes van a guardar, por decir, el trabajo que ustedes han hecho, me van a enviar, ¿no? Lo van a subir adjuntando al archivo. Van a poner su nombre, ¿no? Por decir mis apellidos, ¿no? Guión 1. Y esto lo van a por decir, ¿no? Vamos a poner ahí, vamos a guardar. Entonces, ese archivito que se ha guardado, me lo van a enviar, lo van a subir en la plataforma. Yo lo voy a descargar, lo voy a revisar y lo voy a verificar y se va a poner su nota. Eso con respecto al primer ejercicio. Ahora, el segundo ejercicio va a ser conectar tres routers, miren, tres routers con tres switch. Acá hay dos PC, ¿no? Primero se realiza esta topología, ¿no? Después va a revisar las conexiones entre los equipos, ¿no? Con los cables que ya hemos utilizado, ¿no? Realizar la configuración en el router y las PC o las computadoras o laptops, ¿no? Verificar que se puede enviar un sobre de la P0 a la PC2 y verificar que se envíe un sobre de la PC1 a la laptop 1, ¿no? Igualmente, guardar el nombre. ¿No? Guardar el nombre, apellidos y nombres de los estudiantes, guión 2, ¿ya? Guión 2, eso va a ser. Y me lo van a enviar. Con eso es el ejercicio que se le está dejando, ¿no? Y que yo voy a revisar. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Sí, todo claro, ¿cierto? ¿Alguna duda? A ver. Okay, Cristian. Los demás chicos. Ya, Richard. Okay. Ya, todo eso lo suben en la plataforma, ¿ya? Que todo se está haciendo, todo se revisa. Ustedes ahí mismo también pueden ver sus notas y todo eso, ¿ya? Tener en cuenta eso también a la hora de subir, por decir, ¿no? Ya, este es uno cuando se utiliza la configuración, ¿cierto? Ahora vamos a abrir uno nuevo, ¿ya? Uno nuevo. Ya, uno nuevo, por decir. Ustedes se han dado cuenta que hay varios tipos de router. Miren, dos tipos de router. Si yo utilizo este router, miren, este router que está acá, ¿ya? Este router PT, ¿no? ¿No? Este router, ¿no? En este router ya está para determinar la configuración que nos va a ser más fácil realizarlo, ¿no? Por decir, entramos acá, miren, ¿y qué podemos verificar este router? Miren, este router ya tiene las seriales, miren, tiene los puertos y tiene para poner varios puertos más en este router, miren. ¿Qué también tiene? Acá cuando nosotros vamos a configure, ¿no? Configure y vamos acá, miren, acá dice serial, ¿no? Y acá tiene para poner la IP de configuración, ¿no? La máscara de su red, ¿no? Que también tenemos acá en interfaz, de igual manera, ¿no? Ahora vamos a achicarlo, ¿no? Miren, por decir. ¿No? Acá tenemos Fast Ethernet, ¿no? O sea que a la hora que nosotros estamos configurando acá, poniendo nuestro enlace,
¿no? Nosotros podemos poner acá y se va a configurar. Lo mismo que hemos realizado, por decir, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Por decir, este router, ¿no? Vamos a poner un switch. Un switch. Ahí está. Este switch, ¿ya? Ahí está. Y una PC, nada más. Y ahí está. Para que entiendan. Por eso hay diferentes modelos de router para que nosotros podamos elegir. Por decir, en este router, cuando yo hago la configuración, ahora, si yo utilizo este cableado, ¿no? Que es un rayo, ya por determinado me da, elige automáticamente el cable, ¿no? Predeterminado del equipo para el siguiente equipo. Y quiere decir, ¿no? Que si yo doy solamente, doy clic y ya está conectándose el puerto. Ahí está. Ya se conectó. ¿Vieron? No necesitaba yo elegir solamente esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo voy acá y yo digo lo mismo que hemos realizado, la misma configuración, por decir, primero que configurar el Fast Ethernet, ¿se acuerda? Hemos configurado, que hemos puesto 192.168.1.1, ¿se acuerda? Es nuestro puerto del Fast Ethernet, ¿no? Y la máscara de su red, 255.255.0. Y si ustedes se dan cuenta, miren acá abajo, en nuestro comando, nos está poniendo, miren, ahí está. No sé si ver. Ahí está. Y ahí nos está indicando, miren, lo mismo que nosotros realizamos. Ahora, ¿qué no hacemos nosotros? Vamos a seleccionar el on, ¿no? El on, que es, ¿no? El no shutdown, miren, el no shutdown, que quiere decir que se está prendiendo, ¿no? Una vez que se ha realizado esto, ¿no? Cerramos. Entonces, si a esto lo hemos puesto como en el antes, 192.168.1.1, de igual manera, ¿no? De igual manera, a esta PC, ¿no? Vamos a ir a Descon, ¿no? Igual, 192.168.1.30, por decir, ¿no? Y acá, 192.168.1, el default. Y cerrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta PC con este router está conectada. Ahora, si yo quiero hacer un serial, por decir, miren, vamos a poner acá otro, ¿no? Y yo quiero hacer la conexión con este, el cableado es, miren. A ver, pero este no quiero poner, solamente quiero poner el automático, ¿no? El que ya te predetermina, miren. Y ya te predetermina el cableado. ¿Vieron? Entonces, tú puedes configurar ahí, ¿no? Este es de acá, ¿no? Fácilmente los puertos, ¿ya? En esa parte te da fa facilidad para que tú puedas configurar, ¿ya? Para que tú puedas configurar con este router. Ya, tener en cuenta eso. A ver. Hasta ahí todo claro, ¿cierto, chicos? A ver. Edison. No hay ninguna duda, ¿cierto? ¿Hay alguna duda, chicos? Es una consulta. Lo anterior también que hicimos también se puede configurar de esa manera, ¿no? Sin estar escribiendo en el comando. Claro, por eso le estoy diciendo, o sea, esto, lo que yo le estoy indicando es de acuerdo al router que estamos viendo, sino que también es necesario que aprendan los comandos. ¿Por qué? Porque a la hora de configurar, ¿ya? A la hora de configurar ustedes, tienen que saber porque no todos los routers vienen así, ¿ya? Ustedes tienen que entrar con su laptop, ¿no? Y poder configurar. Y para eso necesitas aprender cómo configurar ese router.
¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la configuración es similar. Miren, quiere decir que, ¿no? Miren acá, esta configuración, lo mismo que nosotros hemos hecho. Miren, ahí está, miren. Enable, miren, lo voy a agrandar para que ustedes lo vean. Enable, ¿de acuerdo? Acá está. Ya, miren, ahí está. Voy. Ya, miren, de ahí viene configurar terminal, ¿no? Después de ahí, ¿qué hicimos? Interfaz serial, acuérdense, interfaz serial, ¿no? Interfaz fast Ethernet, ¿no? Porque la serial no la hemos hecho, interfaz fast Ethernet. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo, ellos ya está ingresando, ahí están los comandos, ¿no? De ahí, ¿qué hemos hecho en el interfaz Ethernet, ¿no? Hemos hecho el IP address, ¿no? Hemos puesto, ¿no? Y de ahí, ¿qué haces? No, true, ¿no? Y ahí recién sale, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, esa configuración lo está haciendo de acuerdo a lo que nosotros estamos realizando. Por decir, si yo pongo acá este serial, ¿no? Por decir, serial 2, miren. Ya, lo que pasa es que este router no es. Hay que eliminar este router. Este router hay que eliminar para que ustedes vean, ya, antes que se vaya. Y ahora sí, ya puedo decir, el router es este router. Ahí está. ¿No? Que ustedes si dan cuenta ya están con los puertos determinados. Entonces acá vamos a poner, ahí está. Serial 2, ¿no? Con serial 2. Y ahí está. Entonces, si yo quiero configurar, por decir como lo hemos hecho, me voy acá a configure. ¿No? ¿Qué vamos a configurar? Serial 2. Miren, y ahí ya me está seleccionando, ¿no? Enable, configuración terminal, interfaz serial 2, slash 0. Entonces, ahí voy a poner el IP. ¿Se acuerdan el IP que hemos puesto? ¿No? 162.168, ¿no? Punto 1.0. Por determinación, ahí está nuestra máscara de subred. Y lo vamos a, miren, ahí está, vamos a prender. Y ahí está, miren, ahí está la configuración. Ahí está. Interfaz serial. Y ahí está, no choose, ¿no? Y salimos. Y ahí está, ya se configuró uno. Ahora el siguiente, igual. No, tenemos primero que ver a qué serial hemos realizado, ¿no? Este es 2.0 igual. Entonces vamos ahí. Configure serial 2.0 igual 162 168.1.2 y prendemos, no shoot. Miren, ahí está, miren, esta configuración ya lo hizo. Ahí está. Lo mismo que hemos configurado nosotros, ¿no? En nuestro comando ya lo configuró. Entonces, cerramos. Entonces, miren, ya está ya configurado. ¿Vieron? Miren, ya apareció. Ya no está rojo. Ya no está rojo. ¿No? Ya no está rojo. Ahora solamente ponemos este switch, ¿no? Y una PC. Y ahí está. Y hacemos la conexión. PC a switch y de switch a router. Y acá nos falta configurar cuál, el Ethernet, ¿no? Que es 00. Entonces vamos acá a este. Ahí está. Fast Ethernet 00, ¿no? Y ahí está. 192.168.2.1, ¿no? La máscara de su red y prende. Ahí está. Y ya se configuró. Miren, ya apareció de color verde. Solamente nos falta nuestra PC configurarlo, ¿no? Y ahí está. Igual, 192.168.2.1. Cuatro, por decir, ¿no? Y el default es 192.168.2.1. Y ahí está. Ya ahí. O sea que ya hay conexión. Quiere decir
que esta PC con este router ya están conectados. Ahora, si yo quiero transferir de un PC a otro PC, ahí lo tengo que hacer por decir, me voy a router de igual manera, ¿se acuerdan? Para nosotros ingresar, ya, para nosotros tenemos que decir, tenemos que configurar la configuración terminal, ¿no? Y eso, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos acá donde dice static, ¿ya? Static. Y ahí en static, New York, miren, acá estamos, miren, ahí está toda la configuración que nosotros hemos hecho, seguimos ahí, miren, ahí O están los sea, no se comandos. visualiza en el No se planeta. visualiza. Solamente está la línea. A ver, ¿ahora sí? Ahora ¿Sí? sí, ahora sí. Ya. Por decir, ahí, ya, en static, ¿no? Para configurar de una PC a otra PC, acá en static va a entrar, ¿no? Y van a static. Entonces, ahí en Nueva York van a poner a qué IP, ¿se acuerda? La IP, ¿qué va a ser? ¿No? Por decir, esta de acá, 192, a la que tiene que reconocer, ¿no? 192.168.2.0, ¿no? Es toda esta red. La máscara de su red, 255.255.255.0, ¿no? Y el nethook, que quiere decir a qué enlace, ¿no? El enlace de acá, que era 168. No, 162.168.1.2.0. ¿No? Porque estamos hablando de este router 2. Y, entonces, si te sale, quiere decir que ya se configuró. Miren, y ahí está. Y ahí está configurado el IP router. Miren, ahí está. Miren. Ahí está. El IP router. Ahí está. Lo mismo que nosotros hemos configurado. Y cerramos. Entonces ya se configuró uno, de igual manera, el segundo. Entonces vamos a ir donde está, ¿no? Ahí. ¿Qué queremos que reconozca? ¿No? ¿Qué red? Esta red. Y esta red es 192.168.1.0, ¿no? La máscara de su red, 255.255. 0.0, ¿no? Solamente porque es, ah, no, es clase C. 251.0, ahí está, muy bien. Y ahora, ¿qué punto? Nethook, ¿no? El punto que está acá. ¿Qué IP teníamos ahí? Era el IP 162.168.1.1. Y ahí está. Una vez este, X. Entonces, ya. Ahí debe haber conexión de esta PC a esta PC. Creo que no lo prendí. Quiero ver esto. Creo que aún no lo prendí. Ahora sí, ahí está. Y hay conexión. ¿Vieron? A veces se demora un poco de reconocer, ¿ya? En Cisco, ¿ya? Hay que darle de nuevo. Y ahí está. Y hay conexión. Entonces, de acuerdo, miren, ahí es más fácil, ¿vieron? Con este router que estar escribiendo, pero sí tener en cuenta practicar, ¿ya? Practicar esas configuraciones. Claro, ¿cierto? Igual todo está siendo grabado. ¿Ya? Todo está siendo grabado. Y esto sería todo con respecto a la clase de hoy, chicos. Espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos el siguiente sábado. Buenas noches. Buenas noches, Richard. Buenas noches, Cristian.